Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias, estamos en Del Cielo a la Tierra y estamos hoy con un invitado. Habitualmente ya saben ustedes que yo traigo a mis amigos. Es una debilidad en el programa. Como nadie me impone las cosas, pues traigo a quien yo quiero. En este caso es un amigo, un buen amigo. Se llama Isaac Turienzo y es jazzista o intérprete, compositor de jazz. Yo no sé si se puede decir jazzista, pero en cualquier caso se lo pregunto a él. Muy buenas noches, don Isaac. Muy buenas noches, doctor Carlos, encantado. ¿Se puede decir jazzista o no? Se puede decir tranquilamente lo que tú quieras. Sin siendo tan buen amigo como eres, a mí me da igual cómo me llames, porque sé que lo haces con cariño, con todo cariño. Oye, ¿sabes que naces el día de San Valentín, el día de los enamorados del 61? Fíjate qué regalo para mis padres, ¿no? Vaya carga. Pero bueno, así es. Yo lo haces por accidente, además, ¿no? Pues en sí, un sitio distinto al que habitualmente, bueno, sí, pues que tienes tu lugar. Sí, ¿no? Si yo soy de Avilés, como sabes, y todos mis amigos son de Avilés. Y no, se ve que aquel día mi madre pues tenía cosas mejores que hacer, o fueron a la playa, o vete a saber qué fueron a hacer, hacia la zona de Candás o por ahí, al parecer, y entonces pues resulta que el centro más cercano pues era el Hospital del Carmen, vamos, al que mi padre se podía acoger, ¿no? Pues era el Hospital del Carmen de Gijón, y nada, parece ser que allí nací un 14 de febrero de 1961. Pero vives en Avilés, prácticamente toda la infancia, toda la juventud, ¿no? Toda la infancia, estudié en Avilés en el Colegio de los Agustinos. En aquel entonces ya sabes que en las familias de los 60, pues la tradición era pues conseguir que tú estudiaras pues, en un centro privado, porque se pues, entendía que, al contrario que ahora, donde digamos, pues, oye, los profesores pues, sacan por oposición su puesto, pues en aquel entonces, pues se creía que lo mejor era conseguir para los hijos pues un centro, el mejor centro, ¿no? Para que tus hijos estudiaran y se formaran lo mejor posible. Entonces yo estudié en los Agustinos de Avilés. O sea, en Avilés siempre hubo dos colegios, digamos así, principales de enseñanza, lógicamente masculina. Pues en aquel entonces también se estudiaba pues, separado, ¿no?, a los sexos. Pues entonces yo estudié en los Agustinos de Avilés, mi primera, digamos, una primera etapa, y después pues estudié también los Agustinos de León, porque pues un especialista en medicina alérgica, ¿no?, de aquí de Oviedo, pues me recomendó que estudiara fuera de Asturias, ¿no?, porque tenía problemas en los bronquios y demás. Pero ¿y de tus primeros años en Avilés, qué recuerdos tienes de los primeros años, de cuando eras un chavalete? Bueno, pues yo creo que todo tipo de recuerdos, como los que puede tener cualquier otro asturiano, buenas amistades, los amigos del colegio, no deja de ser anecdótico el hecho, por ejemplo, de que en Avilés, digamos que pues fue el primer sitio donde tienes contacto, fue el primer sitio donde tuve contacto con la música, donde tocas por primera vez, donde te conviertes en músico, aunque luego pues empiezas a viajar y conocer nuevos sitios, a compartir con otros músicos parte de tu vida. Pero bueno, pues lo normal, ir al colegio como todo el mundo. Y por ejemplo, pues tener la primera guitarra, porque no tuve piano en casa hasta muy tarde, y no sé, conocer el mundo de la música, conocer las primeras notas, y nada, pues hasta que fui interno después al Colegio de León, pues una infancia de lo más normal, ¿no? De tus amigos de aquella te acuerdas, ¿no? De todos ellos, y con todos tengo algo de contacto. Si por ejemplo voy a, en Navidades hasta Avilés, pues lógicamente pues en la calle siempre ves a algunos amigos de tu edad, ¿no? Como tú envejeciendo poco a poco por los senderos de la vida, pero bueno, pues conservo con todos ellos poca relación, pero alguna siempre queda. Y algunos amigos que conservo de esa etapa también, pocos, porque en la vida pues ya sabes que las amistades parece que se van reduciendo. No parece que va a tener siempre muchos amigos, y luego al final, pues desgraciadamente son menos los amigos que te quedan, pero también son buenos amigos. ¿Cuándo es el primer contacto que tienes con la música ya de niño?
El primer contacto... ¿Cuándo ves que te gusta a ti esto de la música? Pronto, como yo creo que a los 10 o 12 años me di cuenta de que se me daba bien la música. O sea, es una intuición, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no te cuesta trabajo aprender. Yo he sido siempre persona de fácil aprendizaje. No me cuesta nada aprender, no me cuesta nada memorizar. He tenido esa suerte en la vida, ¿no? He tenido otras malas suertes, cosas malas, pero esa es una de mis mejores cualidades. Soy una máquina de aprender. Es decir, que cuando estoy conversando con alguien durante mucho tiempo y ese alguien pues es un experto en gramática, pues a lo mejor pues yo no cometo nunca más un error gramatical, ¿no? Por ejemplo. O lo cometo muy pocas veces porque el solo hecho de estar con esa persona pues me condiciona para mejorar en mi gramática, por ejemplo, pongamos por ejemplo el lenguaje hablado y no el lenguaje musical. Pues eso también me ha pasado en música, es decir, que desde el primer momento pues me ha ido muy bien. O sea, esto que no te tienen que repetir nada para que lo comprendas, sino que lo entiendes a la primera. Además, yo soy autodidacta en música, en jazz. Cuando yo empecé pues había muy pocos recursos para aprender, sencillamente pues coger un disco, escuchar, y dependiendo de lo que tú fueses capaz de sintetizar, pues ir poco a poco aprendiendo, pero nunca partiendo de una explicación de un profesor o de alguien cercano que tuviera muchísimos conocimientos sobre la materia. ¿En qué calle vivías allí? Primero viví en La Maruca, con mis abuelos, que es un barrio que hay entre Salinas y Avilés. Después viví en el Carballedo, digamos, mi padre pues compró un piso y nos fuimos para el Carballedo. Y allí, bueno, pues estuve viviendo unos cuantos años, hasta que cumplí 12 años, y a los 12 años, vamos, yo fui interno a León. Sí, porque tú estás mal físicamente, ¿no? Sí. Es decir, ¿tenías algún problema? Tuve problemas serios. Bueno, también hubo alguna equivocación que otra de algún médico avilesino que me quería cortar, al parecer, las cuerdas vocales. Y entonces mi madre recurrió a un especialista que había en Oviedo muy bueno, y al final decidieron que con que pasara temporadas en sitios más secos como León, pues que la cosa pues iba a ir mucho mejor. Y así lo hizo. Entonces, yo estaba estudiando los Agustinos y me trasladé a los Agustinos de León a estudiar 4 años interno por motivos de salud, digamos, ¿no? ¿Y ahí cómo te lo pasaste? Pues ahí fue donde descubrí yo el piano. Entonces, hombre, la verdad es que me lo pasé dentro de lo que cabe, siempre bien, porque es una etapa de formación. Entonces tuve la suerte de tener muy buenos profesores, buenos compañeros, con muchas ganas de estudiar todos, ¿no? En una época en la que como teníamos pocos recursos y, sin embargo, muchas ambiciones, ¿no? Vamos, al menos es lo que me queda a mí de la época escolar nuestra. Tanto cuando estudié en los Agustinos como posteriormente cuando me trasladé otra vez a Avilés y seguí estudiando en el instituto. Los músicos, los artistas, los intelectuales de la época, que luego vamos, los que terminaron siendo intelectuales, ¿no? Pues nos teníamos un hambre de conocimientos y de experiencias que nos permitía hacer cosas como, yo qué sé, pues que tocaba el Tete Montoliu en Ponferrada, pues no sé, pues había de Avilés salían un tren con 50 o 60 personas jóvenes. A ver, si te digo nombres de músicos, por ejemplo, Tino Di Geraldo, por ejemplo, Julio Gil Sanz, nombres que luego fueron muy famosos, ¿verdad? Bueno, hay músicos que fueron, y que son músicos pues consolidados hoy en día. Pues, y que íbamos como, éramos chavaletes de 14, 15, 16 años, que pues en verano cuando nos veíamos, pues hacíamos ese tipo de cosas, ¿no? Cogíamos un tren, hacíamos trasbordos, íbamos con dos bocatas, ¿no? A oír un grupo, a oír a un intérprete, a un pianista. Y hoy en día, pues es triste observar como a lo mejor pues viene un pianista cualquiera. El mismo Tete vino al Campo Amor años más tarde, varias veces, ¿no? Y la última vez, pues a lo mejor estábamos 40 personas.
O sea, hay menos ambición por conocer, porque también tenemos muchos más recursos, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Que no te gusta Fórmula Quinta y todo esto? Y sí, los diablos. Siempre me gusta toda la música, ¿no? Pero. ¿Eres como un poco raro de aquello? No, verás, no, qué va. Mira lo que pasa con la música. La música es algo que te tiene que satisfacer, ¿verdad? Entonces, si tú avanzas musicalmente, si tú avanzas en el concepto, entonces llega un momento en que determinada música tiene que aburrirte. Porque tú quieres más. Es algo así como, bueno, cuando, yo qué sé, sabes que al principio de niños no nos gusta el pimiento, ni nos gusta el tomate, ni nos gusta la tónica. Pero luego al final acabas bebiendo gin tónico y dices, ¡qué maravilla! O acabas, bueno, gin tónico, tónica sola, ¿no? No quiero hacer apología del alcohol. Pero bueno, pimienta, el pimiento que no te gusta te acaba encantando, el tomate, algo así, ¿no? Entonces, claro, la música te tiene... vamos a imaginar que estamos hablando, en vez de música, estamos hablando de literatura. Bueno, pues tú aquí empiezas pues con los tebeos, ¿no? Mortadelo y Filemón, el botón es Sacarino, Trece Rue del Percebe. Todo, por favor, eran mis favoritos, ¿no? Pero llega un momento en que no te satisface, ¿no? Empiezas a tomar contacto con la literatura juvenil, digamos, ¿no? Pues Los Cinco, Enid Blyton, o bueno, este tipo de cosas, como yo qué sé, pues Sandokan, y bien. Luego ya, pues tampoco, entonces empiezas a leer novela, a ver qué pasa, una novelita, que sea ya un poco más seria, y pues que yo qué sé, pues. Ahora, pues. Como ahora puedes leerte El Médico de Noah Gordon, o yo qué sé, Retrato de una Geisha, cualquier cosa así, ¿no? Bueno, pues, y hasta que llegas al ensayo, porque eso también ya tampoco te satisface mucho, porque ya me aburro, no sé qué, tengo tantos datos. Con la música tiene que suceder algo igual, ¿sabes? Entonces, claro, claro que me gustan. Para una época me han gustado todos los grupos pop. Hay grandes músicos digamos, en el mundo del pop y grandes cantantes, yo que sé, el grupo Yes o Queen o yo que sé, Pink Floyd, ¿ves? O sea, música que claro que escuché, pero claro, llegó un momento en que no me satisfizo Pink Floyd. Quería más cambios, más complicación, porque te vas metiendo y entonces es cuando descubres el jazz. El jazz es un mundo en el que uno puede empezar a estudiar a los 16 años y no acabar de estudiar, no sé, a los 50. O sea, porque es un mundo que significa vanguardia. Entonces tú tienes que estar siempre en vanguardia, siempre en contacto con los últimos descubrimientos técnicos, armónicos, melódicos, y al mismo tiempo es un mundo que te permite improvisar, tal y como estamos haciendo ahora. Nosotros estamos improvisando, pero con la, digamos, utilizando la lengua hablada, ¿no? Bueno, pues la música es lo mismo. O sea, uno puede improvisar con otro lenguaje. Y así esta mañana podría estar. Bien. Así, pues horas, ¿no? O sea, estoy utilizando otro tipo de lenguaje rítmico, en el que dejo que el tiempo me coma, que me coma, a ver cómo reacciona mi mente ante esa tensión. Es decir, improvisar de verdad es eso, tal y como estamos haciendo ahora con el lenguaje, ¿no? Pero ¿cómo llegas al jazz? Es decir, ¿cuál es el intérprete que realmente hace que tú te metas en el mundo del jazz? Yo descubro el jazz. ¿Cómo descubro yo el jazz? Porque esto es como el fútbol. Es decir, ves un día a Maradona y dices, yo quiero ser futbolista. Es decir, tienes que tener siempre un ídolo, ¿no? Sí. En este caso concreto, ¿quién fue tu ídolo? ¿Quién fue el que te metió directamente? Más que por ídolo, ¿por qué comprendí yo el jazz? Eso es algo interesante. Es decir, ¿por qué no me gusta el jazz? Porque a mí no me gustaba el jazz. ¿Y por qué? Bueno, pues muy normal, porque no conocía, no tenía ningún fundamento. Yo soy de Avilés, entonces no tenía fundamentos para disfrutar el jazz. Porque si yo nazco en Nueva York, pues puedes decir, hombre, es que lleva toda la vida escuchando a Frank Sinatra, por ejemplo, que ya hacía jazz, su jazz, ¿no? Ella Fitzgerald, que es una gran cantante de jazz. O es que, bueno, toda la vida está escuchando a los mejores pianistas que están allí todos los días tocando. No, entonces, que es como una locura, de repente a un...
joven de por aquí y tal, en un tiempo en el que la palabra jazz era un misterio, era jazz, y solo sonaba pues algo a Louis Armstrong. Me refiero al público en general, si se lo preguntabas pues a la gran parte de mi familia, cualquiera, a mi tía, a mi tío, a mi padre, ¿no? Jazz, Louis Armstrong y quién más, ¿no? O sea, no existía esa cultura. Entonces, ¿cómo a mí, yo cómo consigo que me guste el jazz, ¿no? Que me guste el jazz. Pues, ¿cómo llego a esa situación? Porque realmente no se consigue, se obtiene. Verás, resulta que escuché, llegó a mis manos, alguien me regaló un disco de Tete Montoliu, pero que en el que interpretaba temas muy conocidos. Porque algo fundamental, por ejemplo, para que te guste el jazz, es que tú conozcas el tema que se está interpretando. Entonces, claro, si escuchas jazz como a mí, yo escuchaba jazz y no entendía nada, así muy bien, ahí parece ser un saxo que toca muy rápido, no sé qué, para arriba y para abajo, pero no entiendo nada, ¿no? Entonces descubrí este disco en el que Tete Montoliu tocaba boleros, ¿no? Conocidos. Mujer, pum, pum, quim, pum, quim, titoratero, tariro, pim, pum, quim, pum, quim, titoratero, tariri, bien, perfidia. Coime, entonces yo dije, ah, o sea que el jazz trata de esto. O sea, en realidad, primero él toca el tema, tu, y, pum, pim, pum, pum, tan, ti, wi, to, ti, o, ti, pum, pim, pum, pum, y después, siguiendo esa misma pauta armónica, es decir, ese mismo ciclo armónico, tienes que improvisar. Etcétera, ¿no? Así esta mañana, pues. Yo es que a mí me, bueno, ya sabes que me encanta lo que haces, y me encanta escucharte, y además me encanta el jazz, porque yo realmente cuando hago televisión hago jazz, porque sí. Yo improviso cada dos segundos, es decir, tú eres consciente, además me conoces hace tiempo, que yo no preparo absolutamente nada cuando hago una entrevista de estas características, y la preparación son 15 o 20 minutos antes, o lo que yo entiendo de una de las personas que voy a entrevistar, ¿no? Y que conozco. Y a veces sale muchísimo mejor, por eso me encanta el jazz. Pero cuando tú en ese momento estás en Asturias y estás, no sé si en Avilés o estás en León y vienes a Avilés o vienes a Oviedo, ser una persona amante del jazz era un tipo un pelín raro. No, era un disgusto en la familia tremendo, era una transgresión absoluta. Ten en cuenta que mi padre, por ejemplo, cuando yo dije, no, yo no voy a hacer una carrera, y me lo dejo, y hice los estudios normales, digamos, estudios de COU y todo esto, ¿eh? Y entonces, no, ¿cómo? ¿Qué, bueno, ¿y qué carrera? Y tal, no voy a... ¿Pero cómo? No, hombre, es que quiero ser músico de jazz, y eso es muy difícil, y necesito toda una vida para estudiar, empaparme y todo. Y mi padre, bueno, eso fue un disgusto enorme en casa, lógicamente. Decía mi padre, no, hombre, eso de la música está muy bien, para el día de Nochebuena, que estemos ahí todos, tú ahí sacas el piano, pim, 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 eso qué guapo queda. Pi, hacía el, como hacía, pi, 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 mi padre, pi, 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 ahí, ¿entiendes? Hacía el Noche de Paz. Pero, hombre, lo otro, no, imposible, no, güey, tal, imposible. Claro, qué va, no, dije, no, papá, imposible. Entonces me fui, me marché de Asturias, y digo, no, yo quiero ser músico. Además, solo voy a ser músico, ¿no? Hombre, yo fui un poco atrevido, creo que en este momento no hubiese hecho lo mismo, ¿no? Lo que hubiera hecho sería sacar aquí unas buenas notas, que yo, de las pocas cosas que me examiné de música, siempre saqué matrículas de honor. Me acuerdo de Purita de la Riva, a la que mando un fuerte beso, y porque la admiro, con esa edad está tocando el piano tan bien y re bien como ella lo toca. Que cuando yo me estaba examinando, de los pocos años que me examiné, pues me dijo que me puso matrícula, sobresaliente matrícula, bueno, la nota más alta que había, pues me dijo, ¿qué? Después de vídeo gaitero, y tal, me acuerdo con la frase tan simpática de Purita, ¿no? Porque yo creo que lo hubiera hecho de otra forma, porque en aquel tiempo, cuando uno es muy joven, tiene mucha fuerza vital y cree que el mundo va a cambiar, como bien sabes,
porque él y otros que son como él van a hacerlo cambiar radicalmente, ¿no? Entonces yo creía que a esto se le iba a dar una importancia, que en el mundo de la cultura ser músico de jazz iba a suponer años más tarde pues ser un auténtico intelectual, vamos, para qué nos vamos a engañar. Es decir, eso implicaba, por lo tanto, estudiar mucho más que la música propiamente dicha, leer muchos libros, implicarte mucho en la cultura, por supuesto, y eso siempre lo hice, o tratar de leer lo máximo posible, y sobre todo pues formarte muy bien musicalmente. Quiero decir que cuando tú salgas fuera de España, como yo he salido años más tarde, llevo 20 y tantos países, ¿no? Cuando te comentaba, por ejemplo, cuando te sueltan en Moscú, solo, con un piano, solo un piano, y todo lleno de moscovitas, que son rusos, que admiran la música por encima de todo y que saben mucho sobre música, en su inmensa mayoría, lo notas que en la calle, ¿no? Que el pueblo adora la música y que sabe lo que es la música, ¿no? Entonces te das cuenta, hombre, te entra un poco al principio ese primer minuto de ¡ah! Pero si realmente has nacido para esto, eso se quita en el primer minuto y dices, no, esa rutina, esto es pura rutina, aquí he pasado más horas que en ningún otro sitio. Entonces, fíjate, cuando estuve en Rusia fue donde más autógrafos firmé, ahí en Cuba, en La Habana, donde también admiran mucho a los músicos, ¿no? Pero te tocaste con monstruos como Tete Montoliu. Muchísima gente, es decir, después hablaremos de todo. Eddie Henderson, pero, por ejemplo. Henderson, un fenómeno, un monstruo. Pero para llegar a eso, tienes que cogerte el For Fiesta. Uy, sí, estás hablando de épocas. Meterte con otros dos en el coche. Uno, al parecer, un húngaro que medía 2 metros. Así. Sino dos. Casi. Casi te parecía que medía 2 metros. Bueno, y Félix Morales también. Meter todo el equipaje dentro. De un For Fiesta, con la batería, con trabajo y un piano electrónico, lógicamente. Porque cuéntame, ¿qué año es eso? Pues yo qué sé, fíjate, te estoy hablando, porque claro, que es que el tiempo pasa a una velocidad. Pues es de 81, vamos a ver. Como en el. No, fíjate, en el año 92, yo grabé el primer el primer disco de jazz que se grabó en Asturias, en el año 92. Pues esto es previo al 92. Pero cuéntame lo del For. Cuéntame lo del For Fiesta. Hombre, pues eso, que es que años antes del 92, es decir, imagínate, años 90, pues íbamos a tocar jazz por todos los clubs de Asturias, ¿eh? Íbamos a Llanes, Oviedo, Gijón, bueno, a Viles, por supuesto, llegábamos hasta, pues, Vegadeo, también en las casas de cultura, tocábamos en la casa de casas de cultura o iglesias pequeñitas donde se pudiera, donde todavía no había casas de cultura, pero vamos, llevando el jazz a todas las partes donde se nos llamara, íbamos en un For Fiesta, íbamos. Una batería entera, un contrabajo entero, grandote, dos músicos, ellos dos, digamos, de más de cerca de 2 metros, y un piano, y yo, en un For Fiesta que era mío, For Fiesta al que le cambié el motor, fíjate tú, porque yo no, que compré un coche nuevo para destrozarlo con todo esto, ni para atrás, le cambio el motor, y ya como están estropeados los asientos, me da igual, ¿no? Fíjate tú, increíble. Pues eso, pero es hace muchísimos años ya. Fíjate, estoy hablando de, pues, hace 20 años del asunto este. ¿Dónde tocabais? Casi. Tocábamos desde en todos los sitios, desde clubs, como por ejemplo el Café Diario en Gijón hace mucho tiempo. Aquí pues había varios clubs, por ejemplo, estaba Me Cachis en la Mar, fíjate, como la Catedral, estaba ese que se bajaba para abajo ahí en la Plaza de Riego. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese pub en el que se trabajaba para...? No me acuerdo ahora mismo, me caches, qué mala memoria para estas cosas. Y no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ¿Que bajabas por dónde? ¿Por qué calle? ¿Por qué? No, hombre, era en la misma Plaza de Riego, que tenía unas escaleras que bajaban así en Caracol, ¿sabes? Y no me acuerdo cómo se llamaba, que pasa mucho tiempo en la... no me acuerdo, bueno. En el Danish Bar hemos tocado también, pero ya muy posteriormente, ¿no? Y eso ya te digo. Luego en todas las casas de cultura, por ejemplo, en la Casa de la Cultura de Llanes, en el Casino de Llanes. En fin, por toda Asturias tocábamos.
en Mieres, yo qué sé, en Langreo, en fin. Era cuando empezábamos a hacer jazz, ¿no? Lógicamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota aquí en la Santa Sede. Jolín, en la Santa Sede tocamos muchísimo. Trajimos, por ejemplo, a Jorge Pardo y tocamos con todos los músicos de Paco de Lucía. Yo me acuerdo cuando no había visitado yo ningún país, todavía no había viajado nada, ¿no? Y me acuerdo que una vez pues estaban los músicos del Paco de Lucía en el Campo Amor y fuimos a buscarles a Jorge, que ya había tocado con nosotros. Jorge, va, por favor, venga, tenemos ahí montada la Santa, una jam session, a ver si puedes ir y tal, y qué sé yo, y podéis venir. Aquí se quedaron hasta las 10 de la mañana, madre mía, tocando una fiesta, ¿no? Maravillosa, ¿no? Y entonces nos comentaban, bueno, no, mañana nos vamos a Lisboa y tal, a tocar. Y joder, yo aquella noche pensaba, va, qué suerte, vivir así de músico. Qué envidia. Y claro, yo tenía, era muy joven, ¿no? No había, ya te digo, no había visitado ni un solo país todavía. Cada una envidia tenta, a Lisboa, Lisboa, ¿no? Años más tarde, yo iba a Lisboa 4 veces al año a tocar, ¿no? Músicos lisboetas de primerísima fila, ¿no? Entonces, bueno, pues como la vida te va cambiando, también eso es parte de la historia, ¿no? Fíjate, pero bueno, llegas a soñar algo y puedes conseguirlo a través de, a fuerza de mucho trabajo, por supuesto. Llegaste a cantar, a tocar hasta con Dani Daniel. Ah, sí, hombre, sí. Bueno, pero en un instante, porque nos vamos a ir con publicidad y volvemos en un instante. Este es el impasse en el que ustedes se toman nada, absolutamente nada, porque son 2 minutos de reloj y volvemos con Isaac Turienzo, que nos está contando sus experiencias como músico de jazz. Este programa yo lo tenía que llamar mis amigos y yo, ¿no? Pero se llama Del Cielo a la Tierra. En un instante estamos con ustedes. Continuamos, como siempre, adelante en la sintonía de Teleasturias, aunque no le guste a Javi Martín que diga lo de la sintonía, pero son, bueno, pues los defectos que tiene uno de vivir en el mundo de la radio, ¿no? Habitualmente. Isaac Turienzo, que está con nosotros. Isaac, estábamos contando que con Dani Daniel tuviste tu contacto. ¿Tú estabas en una orquesta o creasteis una orquesta que se llamaba Latin Show? Bueno, a mí ya me ficharon, porque no la creí exactamente. Lo que pasa es que yo sí formé parte de la formación más estable, digamos, ya cuando se consolidó realmente la orquesta Latin Show. Entonces, digamos, yo estaba en la formación, estuve en la formación más interesante que tuvo, digamos, la orquesta, ¿no? Y con ella pues recorrimos muchos puntos de la geografía española, no te creas. Fuimos a Tenerife, ahí estuvimos varios días tocando en las fiestas de Tenerife. En Andalucía entera la peinábamos, alternábamos además con atracciones importantes. Y bueno, en fin, a Galicia pues íbamos mucho también. Y teníamos la suerte de tocar con músicos nativos de Cuba, que sabían muy bien lo que era la salsa, ¿sabes? Aquí, cuando en aquellos años, cuando yo tenía esa mujer, yo era jovencísimo, madre mía, yo cumplí 18 en Tenerife, no, hombre, 18 ya vivía yo en la Costa del Sol, 17 en Tenerife cumplí, 16, madre mía de mi vida, tocando. Y entonces, tuvimos la suerte de aprender lo que era la salsa, de verdad, tocando con aquellos músicos, ¿no? Sabes que, bueno, la salsa es otro tipo de... Lo llaman el jazz latino, ¿no? Es un lenguaje en clave. Entonces, cuando nosotros tocábamos salsa,
A lo mejor íbamos a La Coruña, ¿no? Y tocábamos una sala grande de fiestas, ya existía la televisión gallega y todo, ¿eh? Y entonces decía la gente, pero ¿cómo tocáis eso? No hay quien lo baile, ¿por qué no nos tocáis un poco de cumbia? Un poco de cumbia, ¿por qué? Ya sabes que la cumbia va tiqui tiqui tiqui. Entonces la gente necesitaba, digamos, claro, el pueblo necesita ese ancla para poder bailar y meter la patuquina. Bien, necesitaban esa base, esa base que va a tiempo para poder bailar, porque con la otra clave no encontraban el uno y les resultaba la salsa extraña. Fíjate ahora con lo extendida que está la salsa en España. Fíjate que a mí me reñían, me acuerdo, me reñían los jefes de los grupos porque cuando tocábamos, por ejemplo, una rumba sevillana, yo metía la clave cubana, o sea, metía en el piano y era de los Chichos. Y yo piquiti con quin quin ti 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 ti, me reñía, no hagas eso, que no suena andaluz y tal, y no sé qué. Y luego fíjate, años más tarde, los Ketama lo han hecho con la fusión, estaba, es que la fusión realmente ahí estaba chupada, ¿no? Porque... ¿Pero qué decían los cubanos? No, los cubanos encantados, era el jefe del grupo, el que me decía, no, suena bien, así la rumba flamenca y tal. Luego, años más tarde, fíjate. Tocaste también siempre con la... Bueno, tocaste, coincidiste con la Orquesta Platería, que para mí eso es uno de los grandes, sí. De las orquestas, pues fíjate, que hubo en España, fíjate, a mí me encantan. Yo, fíjate, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es que lo trabajaba muy bien. Rítmicamente sí, sí. Yo ese Amparito Roca, hombre, ese Fellini 8 y medio, 7 y medio, ese Pedro Navaja, ¿no? Que lo interpretaban, sí, como, bueno, es que es impresionante. Estupendo. La Orquesta Platería, madre mía, sí, de vida. El Estremécete, cantaban hasta Mick Jagger, fíjate, de los Rolling Stones, imagínate, fíjate. Es que es impresionante. Sí, una época en la que las orquestas pitaban. Bueno, ahora también pitan, fíjate, aquí en Asturias tenemos unas orquestas estupendas, ¿no? Que lo hacen muy bien, sobre todo, vamos, últimamente, si vas, pues, a escuchar alguna de ellas, pues ves que el nivel ha subido muchísimo, que todos el jazz tiene un, el jazz tiene un color, porque la primera orquesta de jazz es blanca, y sin embargo, sí, el color del jazz es negro. Hombre, es negro en un principio, yo creo que es, mira, el jazz, si fuese negro, totalmente negro, según, bueno, es una opinión muy personal, por lo tanto, seguro que es una tontería. Esas cosas que se me ocurren a mí suelen ser un poco tonterías, bueno, al menos es lo que yo pienso, ¿no? Pero fíjate, si el jazz hubiese sido negro, o sea, o fuese absolutamente negro, hubiese nacido en África, no tendría por qué haber viajado al continente americano, ¿no? Sin embargo, yo creo que el jazz es una música de fusión pura, es decir, parte de música irlandesa, gran parte de la toma de música irlandesa, himnos victorianos y demás, fíjate, el ragtime, pim, 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 credo, 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 o tiri, ti, 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 tan famoso. Bueno, estos son armónicamente, son himnos irlandeses o británicos, ¿no? Música blanca, ¿no? Los instrumentos que se emplean también son blancos. Es decir, fíjate que no se utiliza un tam-tam, aunque luego se puede incorporar, ¿no? Porque ya es un lenguaje universal. Pero en un principio, realmente, lo que se encuentran los músicos negros que empiezan a tocar jazz, se encuentran instrumentos perdidos por ahí, una guitarra rota, un trombón de la guerra destrozado, de la banda militar, una trompeta sin pistones, por eso la corneta, ¿sabes? O sea, instrumentos destrozados en su inmensa mayoría, ¿no? Y de ahí hay que sacar un sonido, ¿no? ¿Qué llevan ellos dentro? Ellos llevan una escala pentatónica dentro, que es la escala de los, no sé, que utilizan los griots, los lo que llamaríamos en Andalucía cantaores, ¿no? Cantaores o cantores de jazz más primitivos, ¿no? De blues, ¿no? En fin, llevan un sistema musical dentro de su mente, porque así lo establece su genética, y entonces tratan de sacar esos sonidos, pero con instrumentos blancos, porque la guitarra es española, ¿me comprendes? Quiero decir, porque tengo a un guitarrista como, pues no sé, cualquiera, Charlie Christian, el inventor de la guitarra eléctrica, bien. Bueno, pero está tocando un instrumento que nace en España, ¿eh?
Al igual que, por ejemplo, en Cuba, ¿sabes? Que todo nace de la madre rumba. Bueno, la rumba viene de España. Si quieres un cante de vuelta, pues sí, llamarlo así, pues es posible. La rumba regresa a España en forma de son. Pero ¿cuántos años más tarde? Fíjate. Entonces todo está, forma parte de la cultura, de nuestra cultura del siglo XX, que ya es del siglo pasado. Henderson, Jorge Pardo, McCain son los grandes. Michel McCain, sí. McCain, sí, bueno, Rebecca Parris, mucha gente, Andrei Olesnisak, yo que sé, Pablo Bandera y Nelson Cascais, Carlos Barreto. Un montón de músicos. ¿Y tú en España en este momento? Con Armando Orbón, por ejemplo, que acabamos de volver de Omán. Con Armando Orbón tengo un dúo de música música clásica. También he tocado música clásica con virtuosos de Moscú, que hicimos con lo que hice un concierto para trío de jazz y orquesta de cámara. En fin, he tocado con muchos músicos buenísimos, todos, y muchos más que te dejas en el tintero siempre, porque... ¿Cómo fue lo de tocar con Montoliu? Pues eso fue porque mi manager en aquel entonces conocía mucho a Tete, le hacía muchas cosas a Tete, y tuve la oportunidad de conocerle personalmente, incluso de estar en su casa. Entonces ahí, bueno, tengo varias anécdotas con el Tete, ¿no? Pero una muy, muy, muy entrañable, es que, bueno, pues después de comer, en el de Casa Leopoldo, ahí en Barcelona, estuvimos comiendo con el director del taller de músicos y tal. Bueno, entonces el Tete, después de charlar un ratito con nosotros y tal de música, dice, oh, este chico quiere que lo escuche, como decía él, y nos vamos a mi casa. Y efectivamente nos vamos a tomar el café a casa del Tete, estaba en Gracia tuve un tío comisario, un hermano, primo de mi padre, pero que se criaron juntos, muy, muy próximo. Y entonces, que fue comisario muchos años en Gracia. Entonces, fuimos a la casa del Tete, nos pusieron el café, ahí estábamos todos juntos y tal, y efectivamente, el Tete tenía un gran piano ahí, y sugirió que tocó él un poco antes y tal, y después sugirió que me sentara yo, por favor, que quería escucharme y tal, y qué sé yo, y nada, se sienta. Y yo, pues, no, era un chavalito joven, yo que no sé cuántos tendría, bueno, joven, bueno, sí, veintipocos, muy joven. Y entonces, pues nada, y te pones muy nervioso, lógicamente, porque ves tu maestro y tal, y qué sé yo, y siempre, pues, parece que uno se corta muchísimo, ¿no? Ahora entiendo muy bien, por ejemplo, a los chicos jóvenes y a un chaval joven que viene a mi casa todo nervioso el primer día, uy, es que quisiera dar clase con usted. Y ese primer día lo pasan fatal, sudan enormemente, aunque no haya calor en la casa, y yo les comprendo muy bien, los trato con muchísimo cariño, porque me acuerdo mucho de aquel día, ¿no? Y el Tete me trató con mucho cariño, porque, bueno, el tipo va, yo estaba tocando, me pongo a tocar, ¡guau, horrible, sudando! ¡Ah, qué mal lo debo estar haciendo, por Dios! Bueno, esas cosas que nos pasan a los seres humanos, cuando, porque no somos dioses y tenemos nuestro corazoncito, y entonces no, creo que dudar de uno mismo es algo fundamental en la vida, ¿no? Para progresar humanamente, sobre todo. Y, ¡ay, qué mal lo debo estar haciendo! Pues el tipo va y se levanta. Coño, cachis en la mar, el Tete se levanta, qué descortesía, yo pensando encima, yo ya quería, bueno, que me quemaran allí mismo, a la hoguera, el piano y yo y todo el mundo ahí, en fin, y tal. Y desaparece y yo vengo y sigo tocando y que no vuelve, ¿no? Y venga a tocar y que no vuelve, ¿no? De repente paro de tocar ya desesperado y de repente suena un piano por toda la casa, pero ya con un eco. Tú que eres profesional, como si fuera de concierto. Antes sonaba nada, ahí un piano de cola, pero en casa, con toda la madera ahí. Y de repente suena un piano de concierto. Y digo, ¡jo, encima va y me pone, a lo mejor es él, o vete tú a saber quién es este. Hasta que de repente descubro, entre mis, esos fallos que solo descubrimos nosotros, nuestros, pero que están ahí, dice, ah, pero si soy yo, pero si soy el muy burro de mí mismo tocando el piano aquí tal. Y entonces sale el Tete de su estudio personal, donde no tenía el piano, y luego ya fuimos a ver el estudio, y dice, te tengo grabado. Y ahí me tuvo grabado. Entonces me quedo una vez que vino aquí a Sama del Andreu a tocar, y entonces estábamos tomando algo en la barra, que muchos músicos asturianos, bla, 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 por allí.
y me dice a grandes voces, porque las personas invidentes saben muy bien cómo sabes, ¿no? Con quién hablan y quién les está escuchando, que son muy, muy, además Máximo el Tete, que era un fiera, le dice a grandes gritos para que todo el mundo le escuche: ¡todavía te tengo grabado! Y hombre, eso a mí me hizo ponerme, en aquel entonces necesitaba mucho apoyo yo, ¿no? Estaba empezando con la carrera internacional y necesitaba mucho apoyo, y él me lo dio, ¿no? Llega un momento en el que empiezas a viajar y conoces muchos países y te vas a muchos sitios. Cuéntame dónde mejor lo pasaste. Uy, eso ya es muy fuerte. Bueno, la verdad es que te lo pasas bien en todos los sitios, porque cada cultura tiene un montón de cosas buenas para un músico, ¿no? De detalles, no solo la música, sino la forma de vida. Has de ser mucho más para vivir y para, hombre, ser consecuente con la edad. Creo que hay que ser mucho más flexible con todas esas cosas. Comprender que estamos en un país donde nuestro Dios es nuestro Dios, pero a lo mejor en unas cuantas millas más allá llegas a un país donde tu Dios no es nadie, y ahí quien manda es Alá. ¿Tienes? A veces comprender a las personas que son agnósticas y o son ateas, comprenderlas como, incluso como uno mismo o lo que sea, ¿no? Y después comprender que cada cultura tiene su forma de pensar, su forma de ser, su forma de entender la cultura y la música, ¿no? Y enriquecerse de todo eso, ¿no? Tratar de enriquecerse con todo. Ya ves, yo cuando viajo, sobre todo cuando viajo, y además como viajo para trabajar, la mayoría de las veces, lógicamente también viajo como turista, ¿no? Pues claro, date cuenta que cada vez que vas a tocar un sitio estás en gran parte representando a tu país y a tu tierra, ¿no? Desde que entras en casa del embajador, porque tienes que estar ahí en la embajada comiendo o lo que sea, estás representando a Asturias en ese caso, ¿no? Para mí, eso yo me lo tomo con mucha responsabilidad. Es decir, siempre impecable, siempre limpio y siempre, ¿sabes? No limpio de limpieza, limpio de aquí, ¿sabes? Luego con mucha concentración. Es decir, si yo sé que voy a tocar en el nombre de España, hace poco vinimos de Omán, Mascate, ¿no? Un club diplomático con muchas personas muy importantes, 300 y pico personas, muy preparadas además, con gente muy culta. Y entonces, pues claro, no te vas a ir de marcha la noche anterior, ¿me entiendes? Porque entonces no puedes estar fresco. No, hay que estar al 100%, ¿me entiendes? Y luego, si te sale bien, pues a lo mejor te puedes tomar unas copinas después. Pero antes jamás, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo con muchísima responsabilidad. Ha sido a sitios donde, realmente se te han saltado las lágrimas de la acogida que has tenido. Sí, muchos sitios. Cuéntame. Por ejemplo, Cuba. En Cuba, gracias a Armando Orbón, porque no sé si seguro que sabes que el tío de Armando, el famoso compositor Julián Orbón, claro, fue durante muchos años un músico eminente en Cuba, y bueno, entonces pues relacionado con el movimiento cultural Orígenes. Entonces conocí, tuve la gran suerte de tratar de conocer a Cintio Vitier y a Fina García Marruz, que son, pues según cuentan, los mejores poetas del Caribe, ¿no? Y a un gran número de personajes importantísimos. La verdad es que cada vez que viajas conoces personas muy interesantes, ¿no? Por supuesto, todos los embajadores, miembros de nuestro cuerpo diplomático. Ya sabes que las oposiciones al cuerpo diplomático son dificilísimas. Entonces, creo que hombre, no es por hacer la pelota, porque yo nunca pido un favor. Nunca he llamado a ninguno nada más que para felicitar las fiestas. Y me dicen, oye, ¿cuándo viene? ¿Me llevas? No, esas cosas no las hago. Entonces, como no hago la pelota, creo que puedo ser sincero. Ya sabes, yo cuando te digo, oye, Carlos, qué bien has estado, te he visto por la tele y tal, no, nunca es por hacerte la pelota. Digo, sabes que nunca te... Ya sabes cómo soy yo para esas cosas con los amigos, ¿no? Basta que un amigo tenga un cargo para que nunca reciba mi llamada. Entonces, pues hombre, no es por hacer la pelota. Realmente, gran parte de nuestra juventud, lo mejor de nuestra juventud, o una gran parte de nuestra juventud, está en el cuerpo diplomático. Es una gente que tiene que dominar varios idiomas, para empezar, y tiene una preparación espectacular, ¿no? Entonces, claro, todas esas personas que conoces en torno a eso, en torno a ese mundo, también son interesantes. O sea, nunca rechazamos, por ejemplo, pues, no sé, un gran arquitecto, ¿no?, que nos invita a cenar, porque ha estado en el concierto y le ha encantado, y es un gran arquitecto en Abu Dhabi, ¿no?
pues hombre, ¿cómo vas a rechazar una cena en su casa, ¿no? Si pues allí ves sus proyectos y sus cosas y aprendes, ¿no? Siempre. Otra cosa muy importante son los idiomas, claro, tuve que reforzar mi inglés muchísimo, porque la primera vez que sales, pues resulta que Iberia te pierde la maleta, y cuando llegas al aeropuerto de destino no hay oficina con alguien que sepa español, y tienes que... Where are my bag, ¿no? ¿Has emocionado alguna vez varias veces? Where muchas is my veces. Bag, where are my bags? Has emocionado a muchísima gente y has emocionado a todo un auditorio. Pero claro, lo más difícil, por ejemplo, es emocionar a un auditorio árabe. No lo sé, fíjate, sí, es posible. Pero bueno... No te lo digo porque has estado allí varias veces. Y sé que has tenido experiencias... Sí, con Armando hemos estado ya en todos los países de Marruecos. Bueno, nos queda Yemen. Lo que pasa es que Yemen es un país ya tan especial que no sabemos muy bien si podríamos estar ahí o no. Pero efectivamente conocemos hasta Arabia Saudita, que es el país más difícil para tocar. Allí estuvimos en la Embajada de Canadá, porque bueno, allí pues no parece ser que todavía no es el momento de ofrecer conciertos. Y entonces pues lo hicimos en la Embajada de Canadá. Eso sí, con una emoción singular, porque hacía 30 o 40 años que no se celebraban conciertos en Riad, ¿no? Bueno, mucho tiempo. Y entonces, efectivamente, conocemos Emiratos Árabes, estuvimos en el gran auditorio de Abu Dhabi, que es un sitio fantástico, un gran teatro, un gran auditorio. Y luego también, bueno, eso conocemos del Mar Rojo todos los países. ¿Cómo emocionar a un musulmán? Porque claro, también conocemos el gran Magreb, y son tan diferentes los musulmanes del Mar Rojo a los musulmanes del Gran Magreb. Hemos llegado a Filipinas, donde hay muchos musulmanes también, musulmanes digamos del sudeste asiático. Son tan diferentes todos, ¿no? Todos tenemos un nexo en común, creo que es el ritmo de 3x4, creo que es un nexo común, ¿no? Entonces a mí también me ha ayudado un poco mi contacto con los músicos del flamenco, con Jorge Pardo, por ejemplo, que un día estando en Madrid ensayando para tocar en el Café Central de Madrid, pues vino Jorge y yo estaba tocando un arreglito mío en 3x4, que era del concierto de Aranjuez, del adagio del concierto de Aranjuez de Rodrigo, ¿no? De Joaquín Rodrigo. Y entonces, nada, estando tocándolo allí, dice, ¿por qué no lo cierras por bulerías? Me dice Jorge Pardo, y digo, coño, porque no sé. ¿Qué es eso de la bulería? Entonces cogió en una servilleta de papel, esas de los domingos, de tomar las cañas los domingos de Madrid, y me dice, mira, nada. Tica, tiqui, chica, tica, chica, tica, tiqui, tiqui, tra. Mira, ¿ves? Patacachí, patacachí, totri, totri. Cogí la servilleta, vine para Asturias. Come, venga, vamos allá. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a decir de los gitanos, los listos que son como, mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y cata, chareque, cheque, careca, cheque, taca, tique, tique, trate, pate, cocho, copare, areque, cheque, tareque, cheque, opa, tirin, tirin, que te quede, te taca, cheque, te, y taca, taca, cha, que puedes. Cachica, cataca, cheque, brezen, drida, to. Y entonces llega un momento en el que no tienes que contar ya un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sino que te sale natural, ¿no? Y entonces, ¿por qué un asturiano como yo, súper, como una familia muy celta, como mi madre que era pelirroja, esta barba a mí me sale todavía pelirroja, mi tío Mino, mi madre se llamaba Amalia Gutiérrez Álvarez, o sea, dos apellidos súper asturianos, Gutiérrez Álvarez, mi abuela Álvarez González, o sea, vamos, celtas, pero celtas, ¿cómo...? Bueno, mi padre sí es verdad que es de León, pero es de la zona de Astorga, Turienzo de los Caballeros, Montetelenos, es decir, Asturias también. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda entender, por ejemplo, la bulería? No es que yo la pueda entender, cualquiera de nosotros la podemos entender. Fíjate que en un 3x4, como ya te canté en la radio en cierta ocasión, en un 3x4, a mí me gusta imaginar, eso ya sé que me estoy repitiendo porque lo dicen en el auditorio, será la única vez que me repita. En cuanto a esto, hay un ritmo que es el 3x4 que une a todos los pueblos de España, ¿no? Me gustaría trasladarme a la época de la transhumancia y, por ejemplo, que un pastor que viene de Andalucía, otro que viene de Castilla o de La Mancha y otro que está en Asturias permanentemente, pues puede cantar en torno a una hoguera por el verano en las montañas de Asturias,
en cualquier sitio donde haya vaqueiros, ¿no? Y donde haya pastores, ¿no? Entonces, cantaría la abuela. Eso es, tú conmigo. Y entonces llegas a Castilla y está la jota castellana. Solo tienes que inventarte la letra, fíjate, para convencer. Esa rubia madre, esa rubia es mía, esa rubia es madre, de tu tía, lo que sea, ¿no? En fin, para convencer. Cuando seguimos en esto y fíjate en Andalucía. Y sin embargo, y en las tuyas patrias se puede hacer también así, ¿no? Bueno, sí, claro, por supuesto. Asturias, qué patria querida, chica de catacachí. Asturias, de mis amores. Ay, la. Esto del jazz tiene un morbo, que es el de no saber exactamente qué es lo que va a pasar a los 5 segundos, ¿no? Así tiene que ser. Así tiene que ser. O sea, cuanto más estudies en casa algo que vas a tocar fuera, más fraude estás cometiendo en el mundo de jazz. Es decir, que comprarse, por ejemplo, un disco de jazz es a veces un poco absurdo. Pues dices tú, este tío, el próximo pues, no lo va a hacer igual. ¿No? Algo de mágico tiene eso. A mí me gusta pensar que la música, en general, no solo el jazz, ¿no? Que la música es algo que no puede ser siempre igual. Aunque tú estés tocando música clásica, tienes que tener un punto mágico, porque si no, no se seguirían sucediendo los conciertos. Es decir, si has escuchado ya la misa de la coronación, por poner algo que se escucha mucho en esta ciudad, pues ¿para qué vas a escuchar el año que viene la misa de la coronación si es la misma? No, se producen hechos diferentes, ¿no? Distintos. Es decir, se ha tocado la misa de... Hay pequeños detalles, ¿no?, que siempre suceden en los conciertos cuando la música es en directo. Claro, en el jazz es mucho más. En el jazz quiere decir que lo único que puede repetirse, digamos, es un ciclo, en todo caso, un ciclo armónico que, bueno, que permita a los músicos saber dónde estamos, más o menos, ¿no? Pero a la hora de improvisar no se debe preparar la improvisación nunca. ¿Dónde te sientes mejor? ¿En un auditorio muy grande, con muchísima gente, o en un pub, con muy pocas personas, o con gente con 20, 30, 40, 50 o 100? Pues no sé, en ambos sitios. Yo creo que ya me he acostumbrado más a los grandes escenarios. Ya me acostumbré porque últimamente solo toco en grandes escenarios. Y toco muy poco en paz, desgraciadamente, ¿no? Porque sí que es verdad que es el club es un sitio muy, muy interesante porque estás muy cerca de la gente, ¿no? ¿Te gustaría tocar con Woody Allen, por ejemplo? Sí, me gustaría tocar con cualquier músico, cualquier artista. Yo a Woody Allen le admiro, sobre todo como guionista. Me parece que es una persona que termina los guiones, cosa que yo admiro muchísimo, y que los termina y que los hace muy bien. Es muy difícil seguirle en inglés. Hay que tener un diccionario a mano y tiene muchas cosas muy interesantes. A mí me encanta como cineasta. Y luego, pues, reconozco que toca el clarinete requete bien para ser un cineasta de esa categoría. Si no es jazz, ¿qué escuchas? En principio, si no es jazz, lo que más me viene así es música clásica, ¿no? Pero depende de una determinada época o quizá de todas. Me gusta mucho Bach, por ejemplo. Nosotros utilizamos mucho a Bach porque digamos que la música en la que se basa, digamos, el mundo de Bach son unas escalas griegas que son las que nosotros utilizamos, los modos griegos, ¿no? Entonces creo que en la música de Bach hay una matemática que aún hoy sigue funcionando. Hombre, quizá con la misma intensidad, porque tenemos muchos más recursos para utilizar esa matemática, pero en realidad lo que es nuestro padre nuestro a la hora de pensar, no a la hora de interpretar, sino a la hora de pensar cómo explico yo a un alumno qué está sucediendo cuando yo improviso,
Cuidado, no a la hora de tocar. A la hora de tocar, lo que uno tiene que hacer es borrar toda la información que haya acumulado durante horas, durante años, olvidarlo todo y ponerse a improvisar. Fíjate, los grandes maestros, a mí me dijo esto Per Vivoris, tienen 10 años para aprender, 10 años para olvidar y 10 años para tocar. ¿La música es lo que puede unir a todo el mundo? Es un lenguaje universal, sin ninguna duda. Lo que me hablabas de la emoción, ¿por qué se puede emocionar en los países musulmanes? Porque a lo mejor tenemos ese nexo de unión, al igual que nos une a los asturianos y a los andaluces ese ritmo, como antes hablábamos, ¿no? Pues nos une más allá de África también. Y sobre todo porque la música yo creo que es un lenguaje que ya nace de forma, o sea, es un lenguaje universal de nacimiento. A mí no me hace falta en Japón para hacer, digamos, para hacer reír a la gente o saber japonés. Entonces, claro que la música es un lenguaje universal, que a mí, bueno, pues lógicamente que yo entiendo y que comprendo y que creo que tampoco hay que ser un gran especialista en música, tiene que ser un lenguaje directo, que te llegue al corazón. ¿Cuál ha sido el público que más te ha emocionado en el mundo? El asturiano siempre, el que siempre ha estado conmigo. Creo. Triunfar fuera es más fácil. Isaac, gracias, gracias por estar con nosotros. A ti, Juan Carlos, por acordarte de un músico de jazz. Oye, ahora me subiste ya, porque me llamas Juan Carlos y ya me elevas a la categoría de rey. Bueno, ya con Carlos ya me quedo absolutamente. Bueno, es que eres un rey en los medios. Entonces, gracias. Mira, tuviste una buena salida. Es improvisar, ya está bien, ¿no? Pues podemos improvisar. Gracias, muchísimas gracias, gracias por estar Carlos, con nosotros. A ti, por ser tan amable siempre conmigo. Muchas gracias. Es otro de los protagonistas que hemos tenido en nuestro programa y esperemos que no sea el último, así que tendremos muchísimos más. Hoy hemos tenido la suerte de contar con Isaac Turienzo, que es un buen amigo, un hombre de jazz y uno de los músicos más importantes que ha dado esta región y que ha dado España. Lo quieran o no lo quieran, es así. Isaac, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. El próximo jueves volvemos aquí a la sintonía de Teleasturias.